Hola a todos y a todas. Para los que aún tuvieron algún problema para conectarse a Discord, ahí tienen un nuevo link para ingresar. En unos minutos comenzamos la clase. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo del carnaval, que hayan relajado, descansado y hayan repasado algunas de las cosas que vimos en la semana anterior. Así no van perdiendo el ejercicio de ir recordando las cosas que estuvimos haciendo. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer muy rápidamente, un mini repaso de lo que vimos en la clase pasada y vamos a empezar a ver lo que sigue, ¿sí? Venimos atrasados, hay muchos que estaban preguntando por qué el notebook se llama semana 1, si ya estamos en la semana 2, pero bueno, es como que hoy lo vamos a cerrar, no se preocupen, venimos a ritmo y velocidad como para que no se nos quede nadie atrás, así que no se preocupen que vamos a ir alcanzando a las semanas, así no están intranquilos. Voy a compartir la pantalla.
No sé si recuerdan, habíamos estado viendo algunos tipos de variables y de valores que podríamos manejar en Python. Habíamos estado viendo números, habíamos estado viendo distintos tipos de números y después de haber pasado por distintos tipos de números empezamos a ver cadenas de caracteres, que básicamente son lo que nosotros llamamos texto, ¿sí? Cómo trabajar con texto en Python. Y vimos cómo definir variables que contienen texto, ¿sí? Acá algunos ejemplos, usando comillas. Dijimos que podíamos usar distintos tipos de comillas. Hay las simples, las comillas simples o dobles funcionan igual. Lo único que sí, siempre tenemos que recordar es que si empezamos con comillas simples, cerramos con comillas simples. Si empezamos con dobles, cerramos con dobles. Y las triples son especiales en el sentido de que nos permiten guardar varias líneas de texto si tienen ahí un enter al final de cada línea, eso se va a preservar tal cual está, ¿sí? Después habíamos mencionado, hubo algunas preguntas al respecto, pero no lo mencionamos ni lo aclaramos, y ahora lo vamos a ver, es cómo dentro del texto nosotros podemos indicar, ¿sí? Que hay un carácter especial, ¿sí? Un carácter especial es, por ejemplo, el carácter Enter, el carácter que uno ingresa cuando aprieta la tecla Enter del teclado, ¿sí? Cuando uno aprieta la tecla Enter del teclado, normalmente nosotros en pantalla no vemos nada, lo único que vemos es que cambia la línea. Pasamos de una línea a la línea siguiente, pero no se imprime ningún carácter, no aparece nada, o sea, es como un espacio vacío, ¿sí? Bueno, la manera de decirle a Python que lo que queremos ingresar es un carácter Enter es usar estos códigos de escape, que los códigos de escape empiezan todos con una barra invertida. Después de la barra invertida, si ponemos una N, lo que le estamos diciendo, ¿sí? Es que la N no la tiene que tomar literal como la letra N, sino que es un código especial, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos que tenemos una barra invertida, la barra invertida nos está indicando que el carácter que sigue, ¿sí? Lo que dice no es literal, ¿sí? Es un código. Cuando usamos barra invertida N, lo que estamos diciendo es avanzar una línea o lo que es lo mismo, Enter. Es lo mismo que si nosotros apretamos un Enter. Pero si apretamos un Enter, lo que va a pasar es que si yo aprieto Enter acá, lo que va a pasar es que se va a agregar una línea, ¿sí? Yo no quiero que se agregue una línea. Yo lo que quiero es agregar en forma, de alguna manera, el carácter Enter, ¿sí? Lo mismo es este que se llama tabulador o la tecla Tab del teclado. Si yo aprieto la tecla Tab, normalmente no veo nada. Veo que se corre el cursor hacia la derecha, pero no hay ningún carácter. Si yo a Python le quiero decir que quiero insertar un Tab, ¿sí? Lo que hago es poner barra invertida T. Y así como esos hay varios, ¿sí? Estos los vamos a ver después cuando tengamos necesidad de usarlos. Si queremos indicar una comilla, ¿sí? Y la comilla la quiero expresar en forma literal, ¿sí? La tengo que especificar así con una barra invertida primero, porque si no, Python va a entender que es la comilla que usa para definir una variable. Por ejemplo, texto con comillas es un ejemplo. Abro comillas y cierro comillas, y acá digo algo así como, y acá lo que yo quiero hacer es escribir entre comillas algo. Algo así como, no sé, una manzana. Y cierro comillas. Lo que yo quiero es que una manzana sea parte del texto que se almacena en la variable. Sin embargo, como ustedes ven, estoy poniendo muchas comillas. La primera comilla está acá, la segunda comilla para Python cierra el texto entre comillas y a partir de ahí empieza a haber problemas. Si yo ejecuto esto, esto me va a dar un error, me va a dar un error de sintaxis inválida y lo que tengo que hacer es básicamente poner una barra invertida, ¿sí? Delante de las comillas que son parte del texto y no dejar, y dejar las comillas que se usan para delimitar la cadena de caracteres. Sin este. Uy, acá, ¿qué pasó? Algo no le gustó. Vamos a hacer una línea, eso no le gustó. Perdón, esto está acá porque tendría que. Todo esto tendría que ser comentarios. Estoy dando cuenta ahora. Ahora sí, no debería haber ningún error. ¿Sí? Entonces, ese es el texto con comillas. Si yo ahora
Imprimo en pantalla el texto con comillas, ¿sí? Lo que voy a obtener como resultado es la cadena de caracteres completa que incluye comillas, ¿sí? La única manera de que la cadena de caracteres incluya comillas es que las comillas estén precedidas por esta barra invertida, porque si no, de otra manera, ¿sí? los va a tomar como que está cerrando la definición de la variable, ¿sí? Empieza la primera comilla acá y esta no quiero que cierre la variable, por eso le pongo la barra invertida adelante, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las comillas simples. Mismo ejemplo, lo podemos cambiar a comillas simples. Si yo pongo comillas simples acá, ¿sí? Y quiero incluir comillas simples como parte de la cadena de caracteres, voy a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Esto se va a imprimir así como está, ¿sí? Entonces, de todas las comillas simples que yo escribí al definir la cadena de caracteres, hay algunas que son las que le indican a Python que empieza una cadena de caracteres y termina una cadena de caracteres. Y hay otras que son las que yo quiero que sean parte de la cadena de caracteres, ¿sí? Las que quiero que sean parte de la cadena de caracteres las tengo que bloquear, si se quiere, o proteger con esta barra invertida para que no sean tomadas por Python como el cierre de la cadena, ¿sí? Los que están levantando la mano, vamos a intentar que las preguntas sean, para no demorarnos mucho con la clase, que las preguntas sean acotadas a cosas específicas de la clase. Lo que preferiría es si pueden ir haciéndolas en el chat del Zoom o en el Discord, y Sebastián las va a ir levantando y Sebastián me va a avisar cuando las tenga lista y las vemos acá online, ¿sí? Sin problema. Pero así, si hay dos preguntas que son más o menos iguales, Sebastián las filtra y me pasa una. ¿Sí? Bien. Esta manera de usar estos códigos de escape, fíjense que en todos los casos se usa la barra invertida. Los códigos de escape también se usan para poder insertar texto especial, ¿sí? En Python. No sé si saben, pero existe una base de datos, existe una manera de insertar caracteres especiales que tiene miles de caracteres especiales. Esa base de datos se llama Unicode, y en Unicode están todos los códigos de todos los caracteres especiales que se les puedan ocurrir, ¿sí? Acá trajimos uno, o sea, acá tienen el link, pueden ir a ver la base de datos de Unicode y ver de qué estamos hablando. Acá trajimos uno como para que lo vean, pero hay miles. Este es el carácter Unicode para la clave de sol, ¿sí? Si quieren trabajar con Python en música, acá tienen cómo especificar la clave de sol, si quieren imprimir en pantalla algo. Y la manera de insertar caracteres Unicode en cualquier cadena de caracteres es usando la barra invertida, seguida de una U mayúscula y después seguida de un código, ¿sí? El código no tienen por qué saberlo ni tienen por qué memorizarlo, lo pueden sacar de la base de datos, ¿sí? Yo no lo sé ni me voy a acordar que la clave de sol es el 0001D120. No tengo manera, voy y lo consulto en la base de datos de caracteres únicos y ahí van a tener un montón de otros, ¿sí? Suelen ser los caracteres especiales que cuando están en un procesador de texto dicen quiero insertar tal símbolo, letras griegas, un montón de otros caracteres de flechas, caracteres de formateo, cosas así, están todos ahí, están todos nomenclados, cada uno tiene un código y van a poder usarlos, ¿sí? De esta manera, siempre barra invertida, una U y después el código que salga de la base de datos de Unicode. Bien, sigamos adelante con lo que son texto y cadenas de caracteres. Avísame, Seba, si hay alguna pregunta, ¿eh? Yo corto y respondo. Hay una pregunta medio tranqui de cuál es la diferencia entre barra N, barra R, o sea, la de new line y R, no me acuerdo cuál era. Retorno al carro y avanzar una línea. ¿Qué quiere decir eso? Preguntan. ¿Qué quiere decir retorno al carro? Sí, es una buena pregunta, pero es una pregunta un poco obsoleta en el sentido de que hace mucho tiempo las computadoras eran diferentes, había computadoras con distintos sistemas operativos. Algunos sistemas operativos usaban este barra N para indicar, cada vez que ustedes apretaban Enter en el teclado, algunas computadoras usaban barra N para indicarle a la computadora, al sistema operativo, que había que pasar una línea. Otras computadoras con otros sistemas operativos usaban
barra R. Y otras computadoras con otros sistemas operativos usaban los dos, barra N y barra R, como un indicador. Cada vez que ustedes apretaban Enter en el teclado, lo que recibía la computadora eran estos dos caracteres, el carácter newline y el carácter retorno de carro, los dos. Todo eso se fue unificando. No vamos a entrar en detalles, pero el sistema operativo de las computadoras de Apple, las Macs, ya ahora tiene adentro un sistema operativo que usa el Newline, Windows también. O sea, esto me parece que quedaron cosas del pasado. No sé cuántas computadoras todavía siguen usando Windows, no sé, Windows XP o algún Windows viejo por ahí todavía sigue usando algunas de estas otras cosas. Nada, son distintas maneras de especificar retornos de carro o lo que sería lo que aprietan cuando aprietan la tecla Enter, que es lo que recibe la computadora. Entonces, desde dentro de Python, si ustedes quieren poner un retorno de carro, vamos a probarlo acá, lo pueden hacer así, y esto debería imprimir algo como esto, ¿sí? Fíjense que acá donde yo puse la barra N, Python mete una línea nueva, empieza una línea nueva, ¿sí? Si hago el barra R, no le gustó, Python lo interpreta como algo que, no sé, borró todo lo que venía anterior, y el barra N barra R, supongo que hará alguna otra cosa parecida, ¿sí? Bueno, acá en este caso funciona igual que el barra N, ¿sí? El retorno de carro, no me acuerdo en qué sistema operativo se usaba, así solo. Me parece que es algo que quedó obsoleto. Bien, sigamos adelante. Con respecto a la indexación de cadenas, una de las cosas que tenemos que saber cuando trabajamos con cadenas es que cualquier cadena de texto que nosotros le presentemos a Python, ¿sí?, además de poder almacenarla en una variable, la podemos acceder. La podemos acceder no solo entera, ¿sí?, la cadena completa, sino también en partes. ¿Y cómo hacemos para acceder en partes a la cadena? Bueno, podemos acceder a carácter por carácter, a cada uno de los caracteres que conforman la cadena. Acá tenemos un texto que tiene dos palabras. Cada uno de los caracteres es una letra. La H es la primera letra, la O es la segunda letra, la E es la tercera letra, y así. Y podemos acceder a todos esos en forma individual. ¿Cómo hacemos? Bueno, usando esta notación. Recuerden que acá la cadena de caracteres está almacenada en la variable A, ¿sí? Entonces, tengo almacenado la cadena de caracteres que dice hola mundo en la variable A. Y ahora lo que voy a hacer es, usando la misma variable A, con esta notación de corchetes, pedirle a la variable A que me traiga, ¿sí?, o que acceda al primer carácter de la cadena. Y acá va la primera cosa que tenemos que aprender y recordar. Las cadenas de caracteres, como dice acá el título de la sección, están indexadas. Quiere decir que cada letra, ¿sí?, le corresponde un índice y empiezan desde cero, ¿sí? Esto lo voy a escribir así, como se usa el cero de la computadora. Este carácter es el carácter número 1, este carácter es el carácter número 2 y así sucesivamente, ¿sí? La manera de acceder a uno de los caracteres es usando esta notación entre corchetes y poniendo el número del índice al que corresponde, ¿sí? Entonces, si queremos acceder a la cadena de caracteres que está almacenada en la variable A y queremos ver el primer carácter, lo que decimos es A, corchete 0, ¿sí? Primer carácter de la cadena, ¿sí? Podemos ejecutar este código, ¿sí? Vamos a pedirle el primero, ¿sí? A, ¿sí? Es hola mundo. Si ahora le pedimos la variable B, la variable B, ¿qué es lo que tiene? La variable B lo que tiene es almacenado el valor de pedirle, ¿sí?, el primer carácter de la cadena A, ¿sí? Entonces, en la variable B lo que estamos almacenando es solamente un carácter. ¿Cuál? Este, que es el que tiene el índice 0, ¿sí? Y eso mismo lo podemos hacer para cualquier parte de la cadena. Si queremos pedir el carácter que tiene el índice 3, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Y acá lo que tienen que recordar o tener cuidado es que la indexación empieza en 0. Entonces el primer carácter tiene índice 0,
El segundo tiene índice 1, el tercero tiene índice 2, el cuarto tiene índice 3. Entonces, el que tiene el índice 3 es el cuarto carácter. Si yo empiezo a contar caracteres, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los índices van empezando de 0 y los caracteres van empezando de 1. Entonces, el cuarto carácter es el que tiene el índice número 3. Entonces, cuando yo pido acá a la cadena A, le pido el carácter que tiene el índice 3, ¿qué es lo que voy a obtener? Vamos a verlo. Podemos acá imprimir el contenido de la variable C. Y la variable C me dice que es una A, ¿sí? Que es lo que yo espero, porque es el cuarto carácter de la cadena. O sea, simplemente recordar eso, que los índices empiezan en cero, se empiezan a numerar de cero, o sea, todas las cadenas de caracteres que yo maneje en Python, cuando yo las guardo en una variable, si después las quiero acceder, recuerden que los índices están indexadas, ¿sí? Con índices que empiezan en cero. La otra cosa que importante saber es que además de accederlas por su número de orden, las puedo acceder en forma relativa, ¿sí? Con índices negativos, ¿sí? Por ejemplo, si pido a la cadena de caracteres A el índice menos 1, lo que estoy haciendo es contando desde el final 1 hacia atrás, ¿sí? El último, ¿sí? Entonces vamos a probar y ver qué es lo que me da la cadena. Hola mundo, si le pido el último carácter, ¿sí? Haciendo esta notación negativa, lo que veo es que me da la O, ¿sí? La O esta es la O de acá de mundo, la última O de la palabra mundo, ¿sí? Bien. Esta es la manera que tiene Python, ¿sí? De trabajar con cadenas de caracteres, ¿sí? Y cuando quiero acceder dentro de una cadena de caracteres a algún carácter en especial. Así como puedo acceder a caracteres individuales, también puedo acceder a caracteres en grupos, ¿sí? Y la notación que se usa es la misma, es la notación de corchetes, ¿sí? Tengo una variable, por ejemplo la variable A, que tiene alguna cadena de caracteres, y dentro de los corchetes lo que yo voy a especificar es un rango, ¿sí? Un rango de índices, usando esta notación con dos puntos, desde la posición que tiene el índice 0, hasta la posición que tiene el índice 4, ¿sí? Si recuerdan lo que tenía el contenido de la variable A tenía esta cadena de caracteres, ¿sí? La posición primera es la que tiene el índice 0, 1, 2, 3, esta es la que tiene el índice 3, ¿sí? Si dibujo bien, si me da el pulso, esta es la que tiene el índice 3. Y en la posición 4, acá ustedes no lo ven, pero acá hay un espacio, ¿sí? Entre la palabra hola y la palabra mundo hay un espacio. Ese espacio es un carácter, ¿sí? Ese carácter es el carácter que tiene el índice número 4, ¿sí? Si yo le pido la posición número 4 de la cadena de caracteres, empiezo contando desde 0, 1, 2, 3, en la posición 4 hay un espacio, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá, en esta primera línea de esta celda, es pidiéndole una subcadena, ¿sí? una porción de la cadena A que va desde 0 a 4 y estoy almacenando ese valor en la variable D, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, vamos a imprimir, ¿sí? la variable D y vamos a ver qué da y dice hola, ¿sí? Fíjense que acá no se ve, pero esto tiene que incluir un espacio, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, ¿sí? es intentar imprimir, ¿sí? alguna cosa como para darme cuenta que es lo que está pasando, ¿sí? y puedo imprimir, por ejemplo, algo así como no, esto no lo voy a ver porque son todos espacios, ¿sí? Esto debería dar lo mismo, vamos a hacer 0 a 3, debería dar lo mismo, esto es 0, 1, 2 y 3, y 4 es lo mismo, solo que ahora tengo un carácter al final, ¿sí? Bien. Estas notaciones que me deja usar Python, las puedo abreviar. A veces se hace confuso leerlas, pero Python me deja ser más abreviado y comprimir las cosas que estoy diciendo. Cada vez que en la primera posición hay un cero, puedo omitirlo, puedo no decirlo. Y en ese caso lo que voy a poder expresar es 2.4, que es lo mismo que decir desde 0 a 4. ¿Sí? Acá la notación queda un poco más comprimida, escribo menos, pero da exactamente lo mismo, ¿sí?
Y lo mismo con todos los otros ejemplos que estamos viendo. De la posición 5 a la 9, esperen que voy a borrar esto, así no molesto con las líneas. De la posición, dijimos que el espacio que está acá es la posición 4, la que tiene el índice 4, ¿sí? Y la que sigue a continuación es la M, ¿sí? Esto tiene el índice 5. 5, 6, 7, 8, 9. De 5 a 9 va la palabra mundo, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá a continuación en la variable E es pedirle de la cadena de caracteres A el fragmento que va de las posiciones de índice 5 a 9. ¿Sí? Si yo pido acá el resultado de la operación que queda almacenada en la variable E, lo que aparece acá es, como resultado es mundo. ¿Sí? Y esto mismo se puede abreviar así como dijimos. Desde la posición que tiene el índice 5, si pongo dos puntos y no pongo nada, quiere decir hasta el final, ¿sí? Hasta el final de la cadena de caracteres, no importa cuán larga sea. Desde la posición que tiene el índice 5 hasta el final, lo puedo abreviar así, ¿sí? Si no sé cuál es el índice del final, o no me importa, lo puedo poner así. Dos puntos y cierro corchetes, y eso quiere decir desde esa posición hasta el final, ¿sí? Y también puedo tomar fragmentos de la cadena de caracteres que no coincidan con las palabras. Acá, por ejemplo, desde la posición 2 hasta la posición 8, ¿sí? Si quieren hacer las cuentas, fíjense qué es lo que tiene que dar. Fíjense también que acá está apareciendo el espacio. Entre LA y MUN aparece un espacio. Ese espacio es porque es un carácter más, ¿sí? Aunque a los ojos nuestros sea invisible, es algo que está ahí. Fernán, hay una consulta muy válida que es, decime, digamos, ¿desde cuándo se arranca a contar? Digamos, en la programación se arranca a contar desde cero, y está la duda esa de por qué, por ejemplo, en la C creo que decían da A y no da L. O sea, que la duda es desde dónde se arranca a contar, básicamente. Bueno, ya básicamente... respondí, pero bueno. Sí, sí. Básicamente, más que desde dónde se arranca a contar, lo que tienen que tener presente y separado en sus cabezas son dos cosas. Una es el índice. Ese empieza en cero. Y otra es el número de letra. O sea, si nosotros pensamos en el número de la letra, la letra L es la tercera letra de la palabra A, ¿sí? Sin embargo, en Python, lo que Python me está pidiendo no es el número de letra. Lo que me está pidiendo es el número de índice de la cadena de caracteres. Si yo puedo separar esas dos cosas en la cabeza, mejor, porque las cadenas de caracteres se indexan y se indexan siempre desde cero. Entonces, la cadena de caracteres, esta que empieza con la H mayúscula y termina con la O, es una cadena de caracteres completa, ¿sí? Nosotros que sabemos leer, nos damos cuenta que hay dos palabras, pero Python no tiene idea de si eso son dos palabras. Para Python eso es una cadena de caracteres que empieza con una H mayúscula y termina con una O. En el medio son todos caracteres. Hay una H, hay una O, hay una L, hay una A, hay un espacio, hay una M y así. No le importa, ¿sí? Más nada que eso. Y la manera que tiene Python de identificar todos los caracteres de la cadena es empezando desde cero. Y a esto que empieza en cero, nosotros le llamamos índice, ¿sí? Eso es lo que en otros lenguajes de programación pasa igual. Eso es lo que le llamamos un índice. El índice empieza en cero. Y cuando nosotros accedemos a partes de la cadena, ¿sí? Lo que hacemos es acceder con esta notación de corchetes a una parte de la variable A y le pedimos, ¿sí? Con este número, una posición usando el número de índice. En ningún momento, cuando estamos interaccionando con Python, en ningún momento Python entiende o nos pregunta cuál es el número de letra de una palabra, porque no tiene todavía el concepto de palabra. Para Python acá no hay dos palabras. Para Python acá hay una cadena de caracteres que empieza en la posición 0 y termina en la posición 9. ¿Sí? No sé si eso respondió a la pregunta. La manera de contar para Python, la manera de contar es desde cero, y a eso se le llama un índice. Nosotros, humanos, lo que vemos ahí son palabras y contamos letras empezando desde uno. La H es la 1, pero a nosotros nos puede servir, pero a Python, cuando nos tenemos que comunicar con Python, interaccionar con Python, así como pasa en otros lenguajes de programación, esto se indexa contando desde cero.
Bien. Y quedaba ver esta anotación negativa, así como dijimos que la anotación negativa nos permitía acceder a la última posición de una cadena usando el menos 1, también podemos contar desde el final hacia adelante usando otros valores que no sean menos 1. ¿Sí? Podemos hacer esto y pedirle desde menos 5 hasta, ¿sí?, alguna otra posición. Veamos la variable G, ¿qué es lo que tiene? La variable G tiene la palabra mundo. Estoy contando desde la posición menos 5, ¿sí?, que podemos ir a ver dónde queda. Si yo estoy parado acá al final y hago menos 1, estoy en la O. Si hago menos 2, estoy en la D. Si hago menos 3, estoy en la N. Si hago menos 4, estoy en la U. Si hago menos 5, estoy en la M. O sea, desde el final conté 5 posiciones en el índice hacia atrás y caí en la M. O sea, si yo le pido a Python que me imprima la parte de la cadena de caracteres que empieza en menos 5, eso empieza en M, ¿sí? ¿Y hasta dónde? Hasta el final, porque estoy diciendo dos puntos y no digo más nada. Cierro corchetes. Entonces lo que le estoy pidiendo es desde la M y hasta el final, lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Si hago desde menos 3 hasta el final, lo que voy a imprimir es N de O y termina la cadena. ¿Sí? Si hago desde menos 7 hasta el final, lo que voy a imprimir es la A de ola, el espacio y todo lo demás hasta el final. ¿Sí? 7 es la posición del índice que corresponde a ir contando desde atrás hasta a la A 7 posiciones. Bien, no sé si hay en el chat alguna pregunta. No, no hay preguntas en el chat, pero veo que hay gente que levanta la mano. Si las pueden hacer, Gustavo o José, si pueden hacer las preguntas en el Discord, así las ve Sebas y me las va filtrando. Básicamente, disculpen, pero la clase pasada tuvimos muchísimas preguntas y nos atrasamos bastante en el avance de la clase. Bien. Siguiendo hacia adelante, así como con números podíamos hacer operaciones, ¿sí?, en el caso de los números podemos hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar, dividir. En el caso de texto también tenemos operaciones disponibles y vamos a ver algunas para manipular o para hacer cosas con texto, ¿sí? Una de las operaciones más fáciles por ahí de trabajar es la que se llama de adición de cadenas. En este caso es muy parecida a la suma, solo que en este caso lo que estamos haciendo es, como dice la palabra, adicionar, ¿sí? O también se le llama concatenar cadenas, ¿sí? Poner una a continuación de la otra. Entonces, si tenemos dos palabras, como acá esta palabra, hello, y esta palabra, world, si yo aplico la operación de adición o concatenación entre dos cadenas de caracteres, lo que voy a obtener, ¿sí?, es la suma de las dos palabras, una puesta a continuación de la otra, ¿sí? Podemos acá insertar una línea para imprimir el valor de la cadena de caracteres. Vamos a ver qué es lo que me da. Y eso lo que me da es exactamente como dice acá el comentario, las dos palabras, ¿sí? Y si imprimimos la variable b, lo que va a pasar es exactamente lo que estamos pidiéndole a Python que haga, que es usar esta palabra, say, seguido de un espacio, y a eso adicionarle el contenido de la variable a. Y el contenido de la variable a ya lo conocíamos, así que el resultado de imprimir en pantalla la variable b es say más hello world todo junto, que es la concatenación de hello más world, así como está, ¿sí? Entonces, en forma literal, la adición de cadenas lo que hace es poner junto todo lo que yo le pase, ¿sí? Fíjense que no hay concepto acá de espacios ni de texto. Si yo le digo que junte dos palabras y las junta sin poner ningún espacio en el medio. Si yo quisiera que se agregue un espacio, podría, ¿sí?, ingresar, ¿sí?, un espacio y la concatenación de cadenas ahora sí daría como resultado algo con un espacio en el medio, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la concatenación es literal. Si ninguna de las partes
de la concatenación de cadenas tiene un espacio, lo que va a dar como resultado es algo sin espacio. Si yo quiero un espacio, tengo que poner literal un espacio como estoy haciendo acá, ¿sí? Abro comillas, pongo un espacio con la barra espaciadora del teclado y cierro comillas. Eso es un espacio, ¿sí? En forma literal. ¿Qué otras cosas puedo, qué otras operaciones puedo hacer en Python con cadenas? Una de las operaciones que puedo hacer es pedirle, ¿sí?, a Python que me diga qué longitud tiene una cadena de caracteres. Por ejemplo, acá tengo una cadena de caracteres y la almaceno en la variable s, y a continuación lo que puedo hacer es preguntarle cuál es la longitud de la cadena s. Vamos a ver qué es lo que me dice qué es lo que me dice Python, y lo vamos a imprimir en pantalla, ¿sí? Fíjense que la manera de pedirle la longitud es usar la función len, L-E-N. Acá el editor del notebook se da cuenta que esta es una función, me la pinta de otro color, por eso yo también me doy cuenta que estoy pidiéndole la longitud, ¿sí? Y de nuevo, como cuando vimos cualquier otra función, y vamos a seguir viendo, si tienen alguna duda, pueden pedir el help, ¿sí? Si quieren saber qué es lo que hace la función len, le pueden pedir el help y len nos va a decir qué es lo que hacen, ¿sí? Bien. En este caso, lo que me devuelve como resultado es 5, ¿sí? 5, que aparece también impreso acá, ¿sí? 5 es la longitud de la cadena de caracteres esta, ¿sí? Y acá sí, la cuenta lo que está haciendo es contar letras. ¿Cuántas letras tiene la palabra hello? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 letras. ¿Sí? Acá no estamos hablando de posición, ¿sí?, en la cadena de caracteres. No estamos hablando del índice, estamos hablando de la longitud. La longitud son 5, ¿sí? ¿Cuántas letras tiene? La otra cosa que podemos hacer, esta es otra de las operaciones que nos permite hacer Python, es hacer tests de pertenencia. Y eso se hacen usando estas dos palabritas clave en inglés, in y not in, ¿sí? Not in es la negación de in, ¿sí? Y lo que estoy preguntando es si en la cadena S, ¿sí?, recuerden que la cadena S es esta palabra que tenemos acá, hello. Lo que le estoy preguntando es si en la cadena S, ¿sí?, hay una E, ¿sí? La pregunta que estamos haciendo acá es si E está en, in es en la cadena S, ¿sí? Si la X está en la cadena S o si hi no está en la cadena S. Y esto, el resultado de todos estos tests los estamos almacenando en las variables T, F y G, y ahora podemos en el mismo notebook podemos imprimir a ver qué nos dice, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice verdadero, ¿sí? Fíjense que cualquier test en general, cualquier test en Python, lo que nos va a devolver es un valor lógico booleano, verdadero o falso, ¿sí? La pregunta es si E pertenece o está en la cadena S. Y nosotros vemos que acá la palabra es hello, y evidentemente sí, la respuesta es sí, hay una E en esa cadena de caracteres, ¿sí? Ese resultado está almacenado en la variable T, por eso es que cuando imprimo T me dice eso. Vamos a ver qué pasa con la variable F. La variable F lo que tiene almacenado es el resultado de este test, de preguntarle si X está en la variable S, ¿sí? Lo podemos tratar de adivinar de antemano. ¿Alguien ve una X dentro de esa cadena de caracteres? Yo no veo ninguna. Asumo que va a dar falso, pero probémoslo. Ejecutemos la celda. Y después de ejecutar la celda, lo que me da es falso, ¿sí? No hay una X en la cadena de caracteres que está almacenada en la variable S. Finalmente, la variable G lo que tiene es otra consulta, otro test. Lo que le estamos preguntando acá es si HI, ¿sí?, no forman parte de la cadena S. Acá estamos invirtiendo la pregunta. En vez de preguntar si está, lo que le estamos preguntando es si no está, ¿sí? Y la respuesta, podemos ejecutar la celda, la respuesta es verdadero. O sea, verdadero quiere decir que HI, así como está, una continuación de la otra, no están en la variable S, ¿sí? No existen, ¿sí? Hasta acá vamos bien.
La única pregunta que encontré que llama la atención es que todavía no queda claro que el espacio es parte de un carácter, o sea, len de S. Si abrió un espacio, ¿lo tomaría en cuenta o no lo tomaría en cuenta? ¿Qué es un carácter? Eso, perfecto, muy buena pregunta. La respuesta es que sí, un espacio es un carácter más. Como vimos un poco más arriba, cuando vimos acá la variable A que tiene toda esta cadena de caracteres, esta cadena de caracteres tiene un espacio en el medio, entre hola y mundo hay un espacio, y ese carácter cuenta, ¿sí? Si nosotros acá, vamos a hacer la prueba, vamos a imprimir la longitud de la variable A, ¿sí? La longitud de la variable A es 10, ¿sí? Si ustedes cuentan todas las letras que hay, incluyendo el espacio, eso les va a dar 10. ¿Sí? Tenemos la H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Eso incluye el espacio. El espacio es un carácter más. ¿Sí? Y la función length lo va a contar. ¿Sí? Vamos a, para que quede también un poco más claro, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a hacer hola mundo en nuestra variable y vamos a ponerle que la esto es, vamos a imprimir la longitud de hola mundo. Vamos a sacar todo esto que está acá arriba, así no nos confunde. Después seguimos con todo esto. Vamos a hacer esto de nuevo. Tenemos nada más que estas dos líneas y esto nos da 10, que era lo que habíamos visto antes. Bien, fíjense, si yo le saco el espacio, ¿qué es lo que pasa? Ahora dice 9, ¿sí? El espacio es un carácter más y se cuenta como tal. De la misma manera que se cuentan como tal, cualquier otro carácter, que aunque sea invisible y no lo veamos, lo pongamos. Dijimos que una de las cosas que podemos hacer es usar la barra invertida, ¿sí? Para insertar caracteres especiales. Por ejemplo, un enter, ¿sí? Si yo quiero poner un enter, lo pongo así. Vamos a imprimir la cadena para que la vean. Vamos a imprimir hola mundo y vamos a imprimir la longitud de hola mundo, ¿sí? Fíjense que hola mundo, ¿sí? Es ahora, cuando lo imprimo en pantalla, aparece como dos líneas. ¿Por qué? Porque después de hola lo que hay es un enter, ¿sí? Y después del enter viene la palabra mundo, ¿sí? Entonces en la pantalla me aparece como si fueran dos líneas. ¿Y cuántos caracteres tiene eso? 10. ¿Sí? Fíjense que la barra invertida no se cuenta, porque la barra invertida en realidad lo único que está diciendo es que el carácter que sigue es un carácter especial, y si yo digo n es un enter, pero es un solo carácter el enter, ¿sí? Entonces acá la barra n es un solo carácter, ¿sí? Y eso me da 10 de longitud. Entonces los caracteres, aunque sean invisibles, el espacio, un enter, un espacio que se inserta con el tabulador, todos esos cuentan como uno. Si yo acá pongo una T, esto es un tabulador, ¿sí? Un espacio que se inserta con la tecla Tab del teclado. Y si yo ahora imprimo esto, lo que voy a ver es que tengo la palabra hola. Acá tengo en el medio entre hola y mundo tengo un Tab, ¿sí? Lo que se inserta cuando uno aprieta la tecla Tab de la computadora. ¿Y a cuántos caracteres equivale? Lo mismo, fíjense que el total son 10, no cambió. Es un carácter, ¿sí? La otra pregunta que hay es si H mayúscula y H minúscula son lo mismo. Buena pregunta, y la respuesta es que no. H mayúscula y H minúscula no son lo mismo. Vamos a hacer un test acá de esto que estábamos viendo, si pertenece o no pertenece, o está contenido o no está contenido en una cadena, y le vamos a preguntar, dijimos que HI no está en la cadena, ¿sí? Pero podemos pensar que HE sí está en la cadena, porque vamos a descomentar esto. Recuerden que la cadena era esta, la cadena S, y nosotros vemos que hay una H y que hay una E. Entonces podemos preguntarnos si H y E está o no está en la cadena, ¿sí? Y la respuesta, ¿sí? Es que
Perdón, vamos a hacer la pregunta, no vamos a dar vuelta a la lógica porque si no nos vamos a confundir. La pregunta de si H está en la cadena S es falso, no está. ¿Y nosotros cómo? ¿Por qué no está? Si nosotros vemos que hay una H y una E. Bueno, la respuesta es que Python, para Python la mayúscula y la minúscula son diferentes, son cosas diferentes. Entonces, lo que le estamos preguntando acá es si hay una H minúscula seguido de una E, y la respuesta es que no hay. Y por eso me da falso, porque no hay una H minúscula seguido de una E. Lo que hay es una H mayúscula seguido de una E. Si acá cambio esta pregunta, este test, y le pongo H mayúscula seguido de S, y ahora imprimo el resultado del test G, lo que me da es verdadero. Sí hay una H mayúscula seguido de una E. ¿Sí? Entonces, eso lo que me muestra es que Python distingue minúsculas de mayúsculas, son cosas diferentes para Python. Entonces tenemos que tener cuidado cada vez que hacemos algún tipo de este test o algún tipo de pregunta sobre texto, no son iguales las mayúsculas que las minúsculas, son cosas diferentes. De nuevo, una cosa que los animo a que hagan cada vez que estén con los notebooks y cada vez que estén jugando con todas estas cosas, es que cuando les surjan preguntas como las que surgieron, lo prueben ustedes mismos. En general, no se va a romper nada, no va a pasar nada raro con los notebooks. Y si ustedes tienen estas preguntas, lo prueban. ¿Sí? Ponen una H minúscula, ponen una H mayúscula, ven qué es lo que les da el test, lo imprimen en pantalla. Cosas súper básicas que les viene bien ejercitar y aprender, porque después cuando empecemos a ver programas un poco más complejos, está bueno esta práctica de ir imprimiendo cosas a medida que van pasando para saber qué cosas tienen las variables, si un test está funcionando bien o funcionando mal, etc. Bien. Finalmente, para terminar esta celda, una de las cosas que también podemos hacer con cadenas de caracteres es esta operación, ¿sí?, de repetición o replicación. ¿Sí? El operador es muy parecido al símbolo de, es el mismo, es el símbolo de multiplicar, pero como en este caso estamos trabajando con cadenas de caracteres, no estamos trabajando con números, ¿sí? Lo que está haciendo el Python cuando ve esto es replicar, ¿sí?, la cadena. ¿Qué cadena? Bueno, acá lo que tenemos es una cadena que se llama S, que si nos fijamos un poco más arriba, está definida arriba, está en la línea 8, es la cadena que dice hello, y lo que vamos a hacer es pedirle a Python que la cadena S la replique, ¿sí?, 5 veces. ¿Sí? 5 es la cantidad de veces que la va a replicar, y ahora vamos a imprimir el resultado. El resultado lo estamos almacenando en una variable que se llama rep, y vamos a imprimir el contenido de la variable rep. ¿Sí? Ahora está imprimiendo, vamos, la longitud, que es esta línea, vamos a sacar, está imprimiendo el test de pertenencia de la variable g, lo vamos a sacar, vamos a imprimir todo de nuevo, y esto me dice hello, 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 5 veces replicada, ¿sí?, el contenido de la variable s. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Ese es otro de los operadores que nos pueden ayudar a trabajar con cadenas de caracteres y texto. ¿Sí? Las otras cosas que podemos hacer con cadenas de caracteres, que son un montón, vamos a ver varias a continuación, son un montón de estos que se llaman métodos, ¿sí?, que hacen un montón de cosas. Y a diferencia de estas operaciones, los métodos lo que hacen... nos damos cuenta que son métodos porque se ponen con un punto, ¿sí? Tenemos el nombre de la variable, un punto y el nombre de algún método, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, ¿sí?, a continuación es cómo funcionan y vamos a ver algunos ejemplos de varios de todos estos, ¿sí? Empezando por la variable S, esta variable nueva, ¿sí?, ahora sabemos que los espacios son caracteres y se cuentan. Lo que vemos acá es que la variable S, ¿qué es? Es una cadena de caracteres que empieza con un espacio, sigue con un espacio, tiene una H mayúscula, sigue con una E, etcétera, 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 y termina también con un espacio. O sea, es una cadena de caracteres que tiene letras y espacios. ¿Sí? Bueno, hay un método en Python que se llama strip, que lo que hace es eliminar todos los espacios de una cadena de caracteres. ¿Sí? Busca los espacios y los elimina. ¿Sí? Vamos a imprimir la variable T
Sí, y lo que vamos a ver es que acá lo que tenemos es hello. Pero lo que pasa es que como el espacio es invisible, no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, la mejor manera para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, en vez de hacer un print, ¿qué es? Es pedirle la longitud. Eso ya lo vimos, lo aprendimos recién. La longitud de la variable t es 5, ¿sí? Y si queremos comparar y ver cuál era la longitud de la cadena S, la longitud de la cadena S era 8, ¿sí? La cadena S tenía espacios, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí? Las 5 letras H, E, L, L, O, más los espacios, eso da 8. Y la cadena T, después de haber aplicado el método strip, ¿sí? Tiene 5. ¿Sí? Entonces, lo que hace el método strip, ¿sí? Es eliminar, ¿sí? Caracteres de la cadena, ¿cuáles? Los espacios. ¿Sí? Y no importa si están al inicio o al final de una cadena, como dice ahí, da igual, ¿sí? Como ustedes vieron, acá tenemos espacio al final y lo remueve, y tenemos espacios al inicio y también los remueve, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de otros métodos. Hay un método que se llama lower y un método que se llama upper. Vienen del inglés, ¿sí? Y es decir, para abajo y para arriba. Y básicamente lo que hacen estos métodos sobre cadenas de caracteres es pasar a mayúsculas o a minúsculas. Lower, hacia abajo, convierte a minúsculas, y upper, hacia arriba, convierte a mayúsculas, ¿sí? Vamos, no vamos a ver nada, se ejecutó perfecto, no hubo ningún error, pero como no le pedimos que imprima nada, vamos a pedirle que imprima, vamos a pedirle la variable L, ¿sí? Dice hello en minúscula, y la variable U dice hello en mayúsculas, ¿sí? Entonces lo que hicieron estos dos métodos, lower y upper, es convertir, ¿sí? la variable, ¿sí? A mayúscula o minúscula respectivamente. En cada caso, el resultado de la operación, el resultado de convertir a minúsculas, lo estoy almacenando en una variable nueva, en este caso una variable que se llama L, y en este caso la operación, el resultado se almacena en otra variable que se llama U, ¿sí? Y acá tenemos otras operaciones que también son súper importantes, otro de los métodos que son súper importantes para trabajar con cadenas de caracteres, que es hacer buscar y reemplazar, ¿sí? Acá el método se llama replace, y lo que hace es buscar una cadena de caracteres y reemplazarla por otra. O sea, la primer cadena de caracteres que le voy a pasar como argumento o parámetro al método replace es lo que tiene que buscar, y la segunda es por cuál la tiene que reemplazar, ¿sí? La cadena de caracteres S es esta, ¿sí? Estas dos palabras, hello world, separadas por un espacio, y la cadena S, sobre la cadena S lo que voy a aplicar es el método replace, y como dijimos antes, vamos a buscar esto y lo vamos a reemplazar por esto, ¿sí? Ejecutamos esto, de nuevo, nos tenemos que acordar de imprimir, si no, no vamos a ver nada. Finalmente, la operación, ¿sí? de reemplazo, de búsqueda y reemplazo, estamos guardando el resultado de todo esto en una variable que se llama t, ¿sí? Y cuando imprimimos la variable t, lo que vemos es algo que es ligeramente diferente a la variable s, hubo una sustitución, y la sustitución es exactamente lo que pedimos que haga, ¿sí? Podemos hacer cualquier cosa acá, ¿sí? Podemos buscar, por ejemplo, LL y reemplazarlo por cualquier otra cosa, ZZ, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el replace lo que va a hacer es básicamente buscar y reemplazar, ¿sí? Y acá tenemos un listado de algunos métodos, ¿sí? Que podemos probar y ver cómo funcionan, ¿sí? Algunos ya los vimos, ¿sí? Otros como upper o como lower. Algunos van a ser nuevos. La idea es que podemos jugar con todos estos y hacer preguntas, ¿sí? Acá tenemos una cadena de caracteres para jugar. Esta cadena de caracteres se llama string. Tiene el valor string adentro, ¿sí? Y podemos probar cualquiera de todos estos. Yo simplemente para ejemplificar y mostrarlos, voy a ir comentando todos los demás, ¿sí? Y vamos a ir mostrando uno por uno. El método endsWith lo que pregunta es si la cadena de caracteres termina con, ¿sí? Y acá lo que yo le tengo que dar es algún sufijo, ¿sí?
Por ejemplo, si termina con ING, ¿sí? Vamos a ejecutar esto y me dice sí, verdadero, ¿sí? Verdadero porque la cadena de caracteres termina con ING, ¿sí? También le puedo preguntar si termina con G y me va a decir verdadero, ¿sí? Cualquiera de todas estas preguntas, si yo le doy un valor que es correcto, me va a decir que sí. Si yo le pregunto si termina con STR, me va a decir falso, ¿sí? Tenemos otra versión de esta pregunta, que es esta que está acá, que es la de empieza con, ¿sí? Y la pregunta es si empieza con, por ejemplo, empieza con STR. Vamos a preguntarle si empieza con STR y me dice que sí, ¿sí? Correcto, empieza con STR. ¿Empieza con ING? Falso, ¿sí? La cadena no empieza con ING, ¿sí? ¿Se ve más o menos cómo funcionan estos métodos? Estos dos métodos son los dos emparentados en el sentido de que me permiten preguntar si una cadena de caracteres empieza o termina de alguna manera, ¿sí? Y el prefijo o sufijo pueden ser una letra, pueden ser dos caracteres, pueden ser tres, pueden ser los que sean. Ahora vamos a ver un par más y vamos a hacer un intervalo. Así descansamos unos 10 minutos y en el intervalo, si tienen más preguntas, las pueden dejar por escritas en el Discord y las vamos respondiendo. Las otras cosas que podemos hacer, algunos de los otros métodos que nos ofrece Python para trabajar con cadenas de caracteres, son estos métodos, los voy a separar acá, perdón que vaya copiando y pegando para hacer lugar, para ir separándolos. Son estos que se llaman find, ¿sí? O index, ¿sí? Find lo que me permite hacer es preguntar, ¿sí? si el carácter T está o no está en la cadena, ¿sí? Y entonces me dice esto, por ejemplo, 1, me dice, ¿está o no está? 1. Por ejemplo, vamos a preguntarle por Z. Z, ¿está o no está en la cadena? Menos 1, no está, ¿sí? Entonces da 1, ¿sí? O 1 si está, o menos 1 si no está, ¿sí? W, ¿está o no está en la cadena? Falso, negativo, y me da menos 1, ¿sí? Este es un método. El otro método es el método que se llama index, y como ya vimos los índices, ¿qué son? Vamos a preguntarle por la letra T, ¿sí? Y le preguntamos cuál es el índice de la letra T. Tenemos esta cadena de caracteres, y si recuerdan, ¿sí? Cuando hablamos de cadenas de caracteres, dijimos que los índices empiezan en 0, ¿sí? El primer carácter tiene numeración 0 en el índice, el segundo carácter tiene la posición en el índice es 1. Entonces, cuando yo le pregunto a Python acá por el índice de la letra T, lo que me dice es 1. ¿Sí? 1 es el índice de la letra T porque acuérdense que el índice empieza en 0. ¿Sí? Bien, y vamos a ver algunos otros métodos más para trabajar con cadenas de caracteres a continuación, después del intervalo. 10 minutos de descanso, si les parece, y volvemos en 10 minutos. Hagan las preguntas que quieran o las dudas que les hayan quedado en el chat de Zoom o en el Discord, y cuando volvemos respondemos las que Sebas me haya seleccionado. ¿Vamos? Nos vemos en 10.
Buenas a todos, estamos ya de vuelta. Bien, voy a compartir de nuevo la pantalla y voy a responder una pregunta que me pasaron por el chat. Una de las preguntas que surgieron es cuando pasamos de mayúsculas a minúsculas, era una de las preguntas, ¿qué pasa con la variable original? Cuando aplicamos alguno de estos métodos, ¿qué pasa con la variable original? ¿Sí? Y el ejemplo que habían preguntado era un ejemplo, lo voy a escribir acá, por ejemplo tenemos una variable que puede tener una cadena de texto, como por ejemplo esta que se llama string, ¿sí? Y la pregunta era, ¿qué pasaba si nosotros tomábamos de esa variable un carácter? ¿Sí? Por ejemplo, de la variable vamos a tomar el primer carácter, ¿sí? Nosotros ya sabemos que cuando pasa esto, ¿sí? Lo que estamos es accediendo, ¿sí? Al índice que tiene posición 0, que es el primer carácter de la cadena, ¿sí? Y lo obtenemos así. Y alguien preguntó, ¿qué pasa si a esto, ¿sí? le aplicamos algún método? Por ejemplo, pasarlo a mayúsculas, ¿sí? Y la respuesta es que cuando nosotros accedemos a una única posición de la cadena, a un único carácter, y le aplicamos el método que sea, por ejemplo en este caso upper, lo que vamos a estar haciendo es aplicando el método sobre un solo carácter. ¿Cómo sabemos que es un solo carácter? Básicamente porque acá entre corchetes tenemos una única posición en el índice, en la posición 0. Entonces, si tenemos la posición 0 de la cadena, en este caso la posición 0 de la cadena es la letra S, y a esa posición únicamente le aplicamos el método upper, lo que vamos a obtener como respuesta es la S mayúscula, transformada en mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que hacían era si la variable completa, la cadena de texto completa, string, se iba a preservar o se iba a modificar. Y podemos ver, si nosotros imprimimos ahora el contenido de la variable, lo que vamos a ver es que el contenido de la variable está inmutable, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Y la S está en minúscula tal como nosotros la definimos. O sea, la variable no cambió. Cuando yo accedo a un carácter de la variable con corchetes, especificando la posición en donde tengo que ir a buscar el carácter, y le aplico algún método, ese método se aplica solo sobre ese carácter y no dentro de la variable, sino aislado. Es como si yo lo extrajera al carácter de la variable, pregunto cuál es con los corchetes y a eso le aplico la transformación. Si quiero, a esa transformación lo puedo almacenar en alguna variable. Por ejemplo, guardo el resultado en la variable Z, ¿sí? Si ahora imprimo el resultado de la variable Z, lo que voy a tener es la S mayúscula, ¿sí? Y si quisiera, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera hacer algo un poco más complejo, como pasar de la variable string, pasar solo la primera letra mayúscula, que es lo que dice acá, y si yo ahora quiero seguir jugando con esto, podría decir, bueno, la variable W ahora tiene a la variable Z, que es la S mayúscula, más, vamos a pedirle, esto ya lo aprendimos también, la variable desde la posición 1 del índice, recuerden que esta es la 0, la 1 es la T, desde la 1 hasta el final, ¿sí? Si yo ahora, esa es la S, si yo ahora pido imprimir la W, lo que voy a obtener ahora es string con mayúscula. Lo que hice fue transformar una letra en mayúscula usando upper, ¿sí? Esa letra mayúscula la guardé en una variable que la llamé Z y ahora la volví a usar como primer letra y a continuación lo que hice fue ponerle atrás de la S mayúscula todo el resto de las letras que venían en la variable que se llamaba variable, que es la T, la R, la I, la N y la G, así como vienen. Y eso lo hice pidiéndole que acceda
a la posición 1 hasta el final. Después de los dos puntos, si yo no digo nada y cierro corchetes, quiere decir hasta el final. Desde la posición 1 hasta el final. Recuerden que, como se empieza a contar desde 0, la posición 0 es el carácter S y la posición 1 es el carácter T. Entonces, desde el carácter T, que es la que tiene el índice posición 1, hacia adelante, hasta el final, hago eso. ¿Sí? Si acá, después de haber hecho todo esto, imprimo de nuevo el contenido de la variable que se llama variable, lo que voy a ver es que la variable está inmutada, no cambió, sigue siendo original como estaba. O sea, aplicar el método upper sobre un carácter en particular, lo único que hace es aplicarlo sobre el carácter, no sobre la variable, ¿sí?, original. No sé si eso responde a la pregunta de alguien que había preguntado en Discord. Bien, estábamos con estos otros métodos que estábamos repasando y viendo quiénes eran, comentarles que existen todos estos métodos. Vimos antes del intervalo uno que se llama find, y lo que me permite es encontrar una letra o un carácter en una cadena y decirme 1 o menos 1 si está o no está. El otro que vimos antes del intervalo es index, que lo que me devuelve es la posición en el índice de algún carácter. En este caso lo estamos pidiendo por la letra T, que es una de las que usamos recién, y me dice que es la posición 1. Si le pregunto por la S mayúscula, me va a decir 0. Y si le pregunto por la R, que viene a continuación de la T, me va a decir 2, y así sucesivamente. Esa es otra de las funciones o métodos para trabajar con cadenas que nos da Python. Otro de los métodos es una especie de pregunta que me devuelve como respuesta de si me dice si los caracteres son alfabéticos. Tengo acá la cadena de caracteres S, ¿sí?, y ahora lo que le voy a preguntar es si eso contiene caracteres alfabéticos, y me dice que sí, verdadero. ¿Qué pasa si yo a esto le pongo un número? Por ejemplo, le pongo un 4. ¿Sí? Ahora me da falso, porque la cadena de caracteres no tiene solamente caracteres alfabéticos, sino que tiene numéricos. ¿Sí? El otro método relacionado a isAlpha es el método isDigit, que es el que vamos a ver a continuación, que lo que me permite responder es la pregunta de si es numérica la variable, si tiene contenido numérico. Y acá es falso, ¿sí? Si yo a esto le pongo un 4, como vimos recién, sigue siendo falso porque esto tiene caracteres alfabéticos y además numéricos. En el único caso en donde isDigit me va a dar verdadero es cuando yo adentro tenga solamente números, ¿sí? Por ejemplo, así. De cualquier otra manera, me va a dar falso, ¿sí? Entonces, ese es otro método que es útil cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres. Estos otros métodos están relacionados a los que vimos, pero son preguntas. Estos no transforman a minúsculas o a mayúsculas. Preguntan si la cadena de caracteres está en minúsculas o está en mayúsculas, ¿sí? Entonces, acá la respuesta es falso. Si está en minúscula, es falso. ¿Por qué? Porque acá la primera letra de la cadena está en mayúscula, ¿sí? Si cambiamos esa S por una S minúscula y le preguntamos lo mismo, ahora nos dice que es verdadero, que está en minúscula, ¿sí? Y lo mismo pasa con el método opuesto, que es el isUpper, ¿sí? La pregunta es si son mayúsculas, me dice que es falso, en este caso porque tenemos todas las letras después de la S en minúsculas. Si las cambiamos por mayúsculas, ahora isUpper me va a dar verdadero, ¿sí? Bien. Son bastante sencillos de leer y de entender. Que no necesariamente los tienen que saber de memoria. Todo esto está en todos los manuales o en la documentación de Python. Cuando quieran buscar métodos sobre cadenas de caracteres, buscan en Google Python métodos sobre cadenas de caracteres y aparecen todos. No tienen que memorizárselos ni sabérselos de memoria. O sea, básicamente saber que estas cosas se pueden hacer, y si no se acuerdan cómo se escribe, se busca. Bien. Las otras cosas que son súper súper útiles a veces son cosas como estas. El método join es un método para unir cadenas, ¿sí?
Vamos a usar alguna lista. Esto todavía no lo vimos, pero vamos a usar el delimitador coma, ¿sí? Vamos a ver qué nos da esto. Nos da una coma. Acá tendríamos que definir algo como S. No le gustó. Bueno, el join a mí mismo se me olvidó, así que se los debo para la próxima. Cuando veamos el split también, me parece que va a ser más fácil. El join y el split están relacionados, funcionan juntos, uno es el opuesto del otro. El split también le tengo que dar una cadena, ¿sí? Y a ver si si funciona. Ahí está, tenemos el string. Esto ya los vimos, el lower, el replace, el start with y el end with ya los vimos. El strip es el que remueve espacios y el upper es el que convierte a mayúsculas, ¿sí? Les debo el join y el split para cuando empecemos a trabajar con listas. Todavía no vimos listas, así que se los dejo acá. Son dos métodos que funcionan para cadenas de caracteres. Los vamos a ver cuando empecemos a trabajar con listas. Es otro tipo de variables que todavía no vimos. Y ahí van a terminar de tener sentido. Por ahora, déjenlos acá. Bien. La otra cosa que venía a continuación, pero lo respondimos porque surgió en el intervalo como una duda, es lo que se llama inmutabilidad. Si cambian o no cambian las variables, cuando nosotros accedemos a algún valor y tratamos de hacer alguna cosa, ¿sí? En este caso, tenemos una cadena S que tiene todos estos caracteres. Y lo que estoy haciendo acá en esta segunda línea es decirle a S acceder al carácter que está en la posición 1 según el índice. Recuerden que el índice empieza en 0, la posición 1 es esta E, ¿sí? La E, ¿sí? Lo que estoy haciendo es decir que ahora la quiero cambiar por una A, ¿sí? Le estoy diciendo que eso ahora es igual a, comillas, simple A, o sea, al carácter A. Y eso no va a funcionar y va a dar un error. Básicamente porque acá me dice el error que las cadenas de texto STR son las variables de tipo cadena de caracteres para Python. Las variables de cadena de caracteres no soportan, ¿sí?, reemplazos o asignaciones. O sea, yo no puedo hacer una asignación, que es lo que hago con el signo igual, no puedo hacer una asignación a algo que está dentro de una cadena. Lo que dice acá esta definición es que las cadenas son inmutables, ¿sí? Solo lo único que puedo hacer con las cadenas es acceder a su contenido, o sea, leerlas, ver si tiene una S, si no tiene una S, si tiene una mayúscula, si no tiene una mayúscula, acceder al contenido completo, acceder al contenido por partes, la posición 1, la posición 2, la posición 3, pero lo que no puedo hacer es cambiarlas, ¿sí? Entonces, todas las operaciones y métodos que vimos que manipulan cadenas o hacen cosas con cadenas, lo que tienen que hacer es crear nuevas cadenas para almacenar el resultado, ¿sí? Entonces, si yo quiero almacenar la posición 1, ¿sí? Vamos a armar una variable que se llame segunda posición, es igual a S1, ¿sí? Eso va a funcionar, porque acá lo que estoy haciendo es acceder a la posición, al carácter que está en la posición 1 del índice. Y eso, asignarlo o almacenarlo en una variable nueva. O sea, no estoy reemplazando la variable S, ni la estoy transformando, ni la estoy alterando. Lo único que estoy haciendo es guardando ese valor en una nueva variable que ahora se llama segunda posición, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, segunda posición. No, perdón. Acá lo que tendría que haber hecho es eliminar esta, que es la que me da el error. Ahora no hay ningún problema, ¿sí? Segunda posición es una variable válida, nombre de variable válida, y lo que está almacenando es el valor que yo le estoy pidiendo que asigne, ¿sí?
Vamos a ejecutar el print y lo que me dice es que adentro de esa variable lo que hay es un carácter, que es el carácter E, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Estoy asignándole el valor, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es, con este tipo de operaciones, ese corchete algo, intentar cambiar una posición, ¿sí? Bien. Si recuerdan, en la clase anterior, una de las cosas que vimos es que Python admite definición de variables con números, ¿sí? Y si nosotros no ponemos comillas, ¿sí? El tipo de variable es una variable numérica. Por ahora no vamos a ver esto, lo voy a comentar. Si yo le pido el tipo de variable que es X, Python me va a responder que es una variable de tipo entero, ¿sí? Lo que estoy almacenando es el valor 42 en la variable X y le estoy pidiendo qué tipo de variable es la variable X. Me dice entero. Bien, ¿cómo puedo hacer yo para convertir esto a otro tipo de variable? Bueno, puedo usar estas funciones, por ejemplo la función str, ¿sí? De string, ¿sí? Me va a permitir convertir, ¿sí? A la variable X en otro tipo de variable. Si yo ahora ejecuto estos comandos, acá debería haber cambiado, perdón, no sé si esto lo ejecuté. ¿Sí? Fíjense que ahora 42 está entre comillas, ¿sí? Vamos a hacerlo en pasos. X tiene el valor entero 42. Con esta función convierto la variable X en una variable de tipo caracteres. Y si ahora le pido el tipo de variable de la variable Y, acá lo que estoy almacenando es esta conversión, la estoy almacenando acá. Me da que es string, ¿sí? Lo mismo podría ser, ¿sí? Al revés. Vimos que si nosotros especificamos entre comillas un valor, por más que ese valor sea numérico, ese valor va a ser de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Porque yo especifiqué el valor entre comillas. Entonces Python asume automáticamente que si yo lo especifiqué entre comillas, lo que tengo ahí son una cadena de caracteres. El primer carácter es un 4, el segundo carácter es un 2, pero para Python es una cadena de caracteres, ¿sí? Y si yo quiero hacer la pregunta de si X es dígitos, esto me da verdadero. Entonces, como sé que eso es verdadero y que esos son números, lo que puedo intentar hacer es hacer lo inverso. Es ahora convertir a un número, ¿sí? La variable X. Y ahora voy a pedir, vamos a sacar el cursor de acá. ¿Sí? Empecé con una cadena cadena de caracteres que tiene números, verifiqué que tenía números con este método, y ahora lo que hice fue convertir esos números, ¿sí? a un entero. Y ahora le pregunto por la variable i y Python me dice que ahora es una variable entera, ¿sí? Entonces, hicimos todo un viaje de ida y vuelta. Empezamos definiendo la variable con un valor numérico y la convertimos a cadena de caracteres, o al revés. Empezamos con una cadena de caracteres y lo convertimos a un número. O sea, estas operaciones de conversión de tipos de variables son cosas que Python permite hacer y que en algún momento van a poder necesitar o tener necesidad de hacerlo dentro de un programa. En general, la recomendación es que uno trabaje con variables numéricas por separado de las variables de cadenas de caracteres, no las mezcle, que los valores numéricos yo voy a usar para hacer cuentas, los manejo como valores numéricos, las variables de cadenas de caracteres las uso como texto y los manipulo como texto. Pero si uno es a veces un programador un poco vago, a veces, o el input que viene de algún otro lado me fuerza a tener que hacer estas cosas, sepan que lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta, Sebas? De lo que vimos hasta ahora. No, ninguna duda muy general. Por ahora viene bien. O sea, sí, un poco la duda de la inmutabilidad, pero van a entenderlo una vez que empiecen a trabajar sobre el código.
Sí, tal cual. No se preocupen, con eso de la inmutabilidad, lo vamos a seguir trabajando. Simplemente recordar que cuando acceden a partes de una cadena de caracteres, están accediendo en forma aislada a un carácter o a algún rango de caracteres, y eso se trabaja en forma aislada y la variable no queda afectada, la variable queda Quizás preservada puedes y... mostrar cómo sobreescribir una misma variable con la misma variable. Sí, eso se puede hacer. O sea, acá tenemos la variable Hello World, y si yo acá quiero decir S igual hola mundo, y imprimo S, ¿sí? Ahora va a decir hola mundo. O sea, el valor original era Hello World y ahora la misma variable S le asigné otro valor. Y Python no me da ningún error. Puedo volverle a asignar otro valor, o le puedo asignar la cantidad de cosas que yo quiera, ¿sí? Perdón, vamos a sacar este print S y vamos a pasar al final. ¿Sí? Ahora esto vale no, ¿sí? O sea, esta variable S yo la puedo reusar y le puedo reasignar cuantas veces quiera, ¿sí? Lo Inclusive, que Fernán, también podés, por ejemplo, convertirla a minúscula y reescribirla sobre la misma S, porque la duda era esto, si son inmutables las strings, ¿cómo hago para convertir mi string a mayúscula? Ah, bueno, entonces la sobreescribo usando upper. Sí, eso, S es igual a Ahí va. S.upper, se puede hacer. ¿Sí? Eso se puede hacer, ¿sí? Vamos a escribir acá, nada, y cuando lo convierto a mayúscula, se convierte todo a mayúscula. Lo que yo no puedo hacer es, y ahí a eso va lo de la inmutabilidad, es acceder. Sí, a un único carácter, por ejemplo, a S de 0, ¿sí? Vamos a imprimir S de 0, ¿sí? Para que ustedes lo vean, S de 0 es la N, ¿sí? Lo que yo no puedo es acceder a S de 0 y ahora decirle que lo quiero asignar y eso vale, no sé, I, ¿sí? Eso va a dar un error, ¿sí? Esta cadena en ese sentido es inmutable, ¿sí? Si quiero, puedo definir de nuevo una variable S con el mismo nombre y ponerle otro valor. Pero una vez que la definí, el contenido de la variable no lo puedo, no lo puedo cambiar de esa manera, ¿sí? La tengo que reasignar en forma completa. Acá cuando dice S-upper, transformé la variable y acá la reescribí sobre su misma variable, ¿sí? Bueno, por ahí es un poco ejercitarlo y probarlo muchas veces con distintas cosas, distintos ejemplos. Háganlo ustedes con lo que se les ocurre. Yo voy haciendo acá con lo que se me va ocurriendo a mí. Esto va a funcionar, ¿sí? S la estoy reemplazando en forma completa y la estoy reemplazando por un solo carácter, ¿sí? Esto funciona, ¿sí? Lo que no funciona es intentar hacer la mutación de la cadena haciendo operaciones sobre un carácter solo. Simplemente dense cuenta que cuando estamos accediendo a un carácter solo, S de 0, cualquier método que nosotros le hagamos, ¿sí? Por ejemplo, acá upper, lo que único que va a afectar es a este carácter en forma aislada, que ya no es parte de la cadena, ¿sí? De la cadena S. No estoy afectando a la cadena S porque solo estoy afectando al único carácter al que estoy accediendo. Cuando uso corchete, estoy accediendo a uno solo y solo se está afectando a S. Bien, lo que viene a continuación es algo que es específico de Python, es una facilidad o algo, alguna utilidad que nos facilita un poco la vida, que existe en Python, no existe exactamente igual en otros lenguajes, así que es algo bastante, bastante nuevo y moderno de Python, que es lo que se llaman cadenas de caracteres de tipo F o F-strings. Y me permiten hacer cosas como esta, ¿sí? Supongamos que tengo una variable de cadena de caracteres, ¿sí? Como esta, y otra variable de cadena de caracteres como esta. Una F-string empieza con la letra F, tal como dice su nombre, y a continuación lo que viene, ¿sí? Es otra cadena de caracteres, pero con la particularidad de que dentro de esta cadena de caracteres yo puedo acceder a las variables, por ejemplo, la variable lenguaje o la variable universidad, usando estos caracteres que se llaman llaves, ¿sí? Estas llaves, ¿sí? Si yo encierro entre llaves una palabra,
Python entiende que esta palabra no es una palabra literal, no es la palabra lenguaje, sino es la variable lenguaje. Y lo que va a hacer es reemplazar en esta fstring el contenido de la variable lenguaje y lo va a poner en este lugar, ¿sí? La manera más fácil de probar con esto es jugar y probar. Entonces, el fstring este, lo que va a pasar es que va a imprimir el texto literal, tal como lo estoy escribiendo, ¿sí?, más el reemplazo de estas dos variables, lenguaje y universidad, por sus valores correspondientes, ¿sí? Entonces, el resultado de aplicar el fstring es este que está acá, ¿sí? Entonces, es muy útil para poder hacer este tipo de reemplazos y generar nuevas cadenas de caracteres usando valores de variables que yo ya tenga disponibles en mi código. En mi código puedo tener definidas variables si las quiero usar. Y una manera muy, muy cómoda de poder meter los valores de variables dentro de cadenas de caracteres es hacer cosas como esta, ¿sí? Para las otras cosas que se usan, los fstrings son también para generar formato, ¿sí? Para, de alguna manera, en el momento de generar esas cadenas de caracteres, ¿sí?, aplicarles transformaciones o formatear esos valores de variables. Por ejemplo, acá tengo varias variables. Una es un nombre de una fruta, otra es el número de cajones, otra es el precio del cajón, en este caso de naranjas, lo que sea. Y lo que voy a hacer es imprimir estos valores, ¿sí? Imprimir, en este caso, la cadena de caracteres A, que resulta de aplicar un fstring a todo esto. Ahora vamos a ver qué es. Y lo voy a imprimir. Y mandarina, lo mismo. Voy a imprimir el resultado de todo esto. Y pera, lo mismo, ¿sí? Fíjense que una de las cosas que pasa, ¿sí?, es que el nombre, ¿sí?, lo que le estoy diciendo es que en este lugar del fstring, lo que tiene que hacer Python, como esto está entre llaves, es ir a buscar el contenido de la variable nombre, que está acá, y que dice naranja, y reemplazarlo, ¿sí? Pero no solo eso, sino que aparte, después de los dos puntos, le estoy aplicando una transformación. Esa transformación es agregar espacios, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo obtengo como resultado son texto que está como alineado en columnas, ¿sí? Y queda más o menos bien alineado todas las letras, los números, etc. Y eso es porque estoy agregando espacios. Acá agregué 10 espacios, yo podría agregar menos, podría agregar 5, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si pongo 5. Se corrió la línea un poco para la izquierda. ¿Por qué? Porque después de la palabra naranja, lo que hice fue agregar 5 espacios en vez de 10, ¿sí? Entonces, mientras que yo respete el número y en todas las líneas ponga el mismo número, por ejemplo, puedo poner 5 en todas, cuando yo ejecute esto, ahora esto debería quedar un poco mejor alineado. Se me corrió todo. Y eso es porque, ya sé por qué, es porque hay unas palabras que son un poco demasiado largas. Mandarina, pera y naranja, ¿sí? Cajones, lo mismo. Acá le pido con la fstring a Python que reemplace, ¿sí?, en esta posición, reemplace el valor de la variable cajones, que acá es 100, ¿sí?, acá es 50 y acá es 15. Y que aparte alinee esto como si fuera un número. Y finalmente, el tercer componente de esta fstring, encerrado entre llaves, es el precio, ¿sí? Acá se va a reemplazar el contenido de la variable precio, y la f, acá lo que me indica es que esto es un float, un decimal, ¿sí? Y el punto acá lo que me indica es cuántos números después de la coma yo le estoy pidiendo, ¿sí? En este caso le estoy pidiendo 2, pero podría pedirle 1 para restar decimales. Fíjense que solamente se lo saco a las peras. Ahora las peras tienen un solo decimal, ¿sí? Podría hacerlo con todas, sacarle un decimal a todas. Y ahora van a quedar todos con un solo decimal, ¿sí? Entonces, los fstrings son útiles para no solo hacer reemplazos de contenidos de variables dentro de cadenas de caracteres, sino además para, en el mismo momento en que estoy haciendo el reemplazo, aplicar ciertas formateos o transformaciones a las variables, ¿sí? En este caso, y lo van a ver muchos ejemplos por ahí, se usan para generar este tipo de outputs así formateados en columnas o cosas por el estilo, ¿sí?
Hasta acá venimos bien, Sebas. Sí, la única pregunta es que ese, ¿qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir day? ¿Qué quiere decir f? Bueno, esos son. String, digit y flow. Sí, string, digit y flow, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es que esta variable nombre es un string, ¿sí? Y le estamos agregando, ¿sí? Le estamos diciendo, le estamos dando una pista a Python sobre cuántos caracteres tiene ese string, y eso le va a dar una pista sobre cómo alinearlos. En el caso de los cajones, le decimos que es un dígito y también le damos una pista sobre cómo formatearlo. Y en el caso del float, lo mismo, le estamos diciendo qué cantidad de dígitos esperamos y con cuántos decimales lo tiene que formatear. O sea, básicamente eso es lo que estamos haciendo cuando estamos usando los fstrings. Y recuerden que un fstring es básicamente algo que empieza con f, sigue con comillas y dentro de ahí lo que estamos haciendo es una cadena de caracteres, ¿sí? Esto es una cadena de caracteres. La única diferencia es que cuando usamos fstrings y Python se da cuenta que es un fstring porque tiene la f adelante, acá podemos entre llaves acceder a valores de variables, ¿sí? Por ejemplo, precio. El último precio que yo usé fue este que está acá, que es el 83. Así que si ahora yo imprimo esto, lo que va a aparecer es, esto es una cadena de caracteres y el 83. Bien. Bueno, a continuación nos quedan unos minutos. Vamos a saltear esto de los ciclos, bucles, loops e iteraciones, porque lo vamos a ver en mucha más profundidad en la próxima clase. No es que no querramos presentarlo, simplemente era presentarles. No, no vamos a ver en mucho detalle en este notebook los ciclos o los bucles, las iteraciones, simplemente presentárselos. Creo que en la clase anterior vimos cómo se especificaban, ¿sí? Se especificaban con un dos puntos y dijimos que era importante la indentación, los espacios que vienen a continuación, ¿sí? Para especificar cuál es el bloque de código que se va a iterar. Pero todo esto lo vamos a ver mucho mejor y con más detalle a continuación, simplemente para no, que nos quedan pocos minutos, para no dejar de hacer algo de los ejercicios que tenemos acá, esto lo vamos a saltear y vamos a hacer algunos de los ejercicios que la idea es que los hagamos en clase. Hay otros, hay unos que están subidos al Discord, que subió Carla en la sección de contenido. Hay algunos otros ejercicios que son para ustedes, para resolver ustedes, para que vayan ejercitando. Y después va a haber otros que les vamos a subir también para que ejerciten ustedes solos y los puedan resolver o consultar en las clases de consultas. Ahora la idea es ir haciendo algunos ejercicios, resolviendo algunos ejercicios de estos, como para que también no solo me escuchen a mí hablar y ver cómo yo voy haciendo las cosas, sino que vayamos interaccionando. Así que la consigna acá es, este ejercicio 1 es muy simple, no hay que escribir, hay que responder para cada una de estas cosas. Si esto es un valor, si es un operador o si es una variable, ¿sí? Entonces la idea es que contesten por Discord, por chat, y Sebas me va a ir saltando, vamos a ir uno por uno. El primer valor que está en la línea 2, lo primero que vean acá, díganme si es un valor, si es un operador o una variable, ¿sí? Básicamente esa es la pregunta. Si es valor, respondan 1, si es operador, respondan 2, si es variable, respondan 3, o respondan para que sea más, si no quieren escribir, o si no, respondan lo que les parezca. 10, 10.5, ¿qué les parece que es? Acá están diciendo valor. Valor, perfecto. Muy bien, a todos los que respondieron valor, si hay alguno que piense lo contrario, que levante la mano. El siguiente, lo que vemos en la línea 3, ¿qué es?
están habiendo muchos valores, no sé si quedaron atrasados con la pregunta anterior, pensemos que hay 10 segundos de diferencia entre YouTube. Ah, nos juega el YouTube, nos juega el delay. Sí, me parece que es mejor que vaya pasando porque si no va a haber un... No contaba con eso. Bueno, entonces, en resumen, el ejercicio 1 es un ejercicio muy tonto, es simplemente para, a modo de repaso, ver las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? 10.5 es un valor y Python lo toma así como está, como un número, ¿sí? El más es un operador, ¿sí? Y vimos dos circunstancias en las que Python usa esto como un operador. Si estamos trabajando con números, este es el operador de suma y va a ser la suma entre los números. Y si estamos trabajando con cadena de caracteres, lo que va a hacer Python es adicionar una cadena de caracteres junto con la otra, ponerlas una al lado de la otra. Este símbolo que aparece en la línea 4 es un operador, y era el operador de módulo, y vimos que tenía que ver con la división y que esto nos daba el resto de la división, ¿sí? El resultado del resto de la división. Lo vimos al principio de la clase la semana pasada. En la línea 5 lo que tenemos de nuevo es algo, ¿sí?, que parece texto, ¿sí?, pero que no es un valor, ¿sí? Acá la pregunta era si esto era un valor, si era un operador o si era una variable, y la respuesta en la línea 5 es que esto es una variable, ¿sí? Es la variable hola, ¿sí? ¿Cómo sé yo que esto es la variable hola y no la cadena de caracteres HOLA? Bueno, si se fija, la respuesta viene un poco más adelante, en la línea 8. Si yo quiero que hola sea un valor y sea una cadena de caracteres, la tengo que cerrar entre comillas. Comillas simples o comillas dobles, da igual. Acá, cuando estoy usando comillas, Python entiende que esto es una cadena de caracteres, y la cadena de caracteres tiene 4 caracteres: el carácter H, la O, la L y la A, y eso es un valor. En este caso, en la línea 5, esto no es un valor, esto es una variable, y ese es el nombre de la variable. El nombre de la variable se llama hola, ¿sí? Yo acá podría a continuación escribir hola igual algo, ¿sí? Entonces, ahí queda mucho más claro que hola es el nombre de la variable y no un valor, ¿sí? En la línea 6, ¿qué tenemos? En la línea 6 tenemos un valor, un operador o una variable. Fíjense que tienen algunas ayuditas, que es que cuando están trabajando, en este caso en la celda de código de Google Colab, el Google Colab va a pintar con distintos colores las cosas que va encontrando. Entonces, eso es como una ayudita, ¿sí? Si trabajan en otros editores de código como VS Code o algún otro, cada uno tiene su particular manera de colorear la sintaxis, y en este caso se da cuenta que esto es una palabra clave, es una palabra reservada del lenguaje, y la pinta de azul, y por eso me doy cuenta que esto es un valor, y el valor true es el que ya vimos, que es un valor lógico, que quiere decir verdadero. Y en este caso la línea 6 lo que tiene es un valor. En la línea 7, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos un valor, un operador o una variable? Yo sé que el delay nos va a jugar en contra, pero quería dejarle una pausa para que respondan o lo piensen. Acá Google Colab me lo pinta de azul. Si me lo pinta de azul, me está sugiriendo, me está dando la pista de que esta es una palabra reservada del lenguaje. Entonces, si es una palabra reservada del lenguaje, muy probablemente no sea un valor, ¿sí? Y tampoco sea el nombre de una variable, ¿sí? Este not es un operador, y es el operador de negación, y lo vimos en algunos ejemplos, cuando hacíamos ensayos, por ejemplo, si preguntamos si algo estaba o no estaba en algún lado, o si queríamos negar en un test lógico, si queríamos hacer la negación, usábamos el not, ¿sí? Bien, y acá empieza un poco a repetirse todo. La línea 9
¿sí? Es un valor, fíjense que aparece pintado de verde, igual que este primer valor que teníamos en la línea 2. Es un valor numérico. Recuerden además que vimos en la primera clase que las variables, los nombres de las variables, no pueden empezar con números. Entonces, si yo veo un número, automáticamente ya sé que es un valor. O si veo algo que empieza con un número, automáticamente sé que es un valor. Eso no puede ser un nombre de una variable. En la línea 10, lo que tengo es la palabra número, pero la palabra número, de nuevo, fíjense como pista el color, no es una cadena de caracteres, no es N-U-M-E-R-O como una cadena de caracteres, sino que es el nombre de una variable, ¿sí? Es una variable que se llama número y que, como dijimos antes, puede tener un valor, ¿sí? Eso es una variable, ¿sí? En la línea 11 tenemos un operador. El operador, si estamos trabajando con números en Python, el asterisco es el operador de multiplicación, ¿sí? Multiplicamos dos números. Y en el caso de cadenas de caracteres, para Python, si estamos trabajando con cadenas de caracteres, el asterisco es el operador de replicación, ¿sí? Lo que va a hacer es una cadena de caracteres replicarla el número de veces que yo le diga, ¿sí? Y finalmente, en la línea 12, lo que tenemos es otro valor. En este caso, es un número negativo, sigue siendo un valor. Y de nuevo, presten atención a que, al menos en Google Colab, los colores son estos. Las pistas que les da los Google Colab tienen que ver con estos colores, ¿sí? Bien. El ejercicio 2. La idea es que todos esos ejercicios los podemos resolver con todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Los que saben un poco más seguramente van a encontrar maneras de hacerlo con cosas que todavía no vimos, lo cual puede llegar a ser válido, pero la idea es que todos estos los podamos resolver así como estamos, con los conocimientos que adquirimos hasta ahora o que vimos hasta ahora en las clases. Podemos resolver esto y podemos hacer programas que, aunque no parezcan muy eficientes, resuelven el problema. Entonces, acá tenemos un ejercicio 2, tenemos un problema en el que nos dicen que tenemos una pelota de goma que se arroja desde una altura de 100 metros y cada vez que toca el piso salta 3 quintos, ¿sí?, de la altura desde la que cayó. Entonces, la consigna es escribir un programa que imprima una tabla mostrando las alturas que alcanza en cada uno de sus primeros 10 rebotes, ¿sí? Entonces, primer cosa que podríamos hacer, la idea es resolverlo en clase. Seguramente ustedes, si se adelantaron y estuvieron con esto, ya lo hicieron. Fíjense si más o menos les da lo mismo o hicieron las mismas cosas. No, se puede hacer de distintas maneras, pero yo voy a hacerlo de una. Vamos a llamar a esto altura inicial y le vamos a asignar el valor 100, que es el de los 100 metros. Y vamos a poner también el valor de rebote. El valor de rebote es igual a 3 dividido 5, que es los 3 quintos de lo que va a caer, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el primer rebote, ¿sí? El primer rebote es una variable que va a ser la altura inicial por el valor del rebote. ¿Sí? Vamos a imprimir esto y vamos a ver qué da. A ver si estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? El valor es 60, que es lo que dice acá que me tiene que dar, así que voy bien. O sea, la idea es almacenar el valor inicial de altura, almacené la fracción que va a rebotar, ¿sí? Y lo que hago es calcular para el primer rebote, ¿sí?, cuál va a ser la altura del primer rebote. Y la altura del primer rebote la calculo multiplicando la altura inicial, que es 100, por la fracción de rebote, ¿sí? Entonces, eso lo hago así y imprimo el valor y me da esto, ¿sí? Este es mi programa básico. Si veo que lo pude resolver y que funciona, ahora lo único que queda es hacer algo bastante repetitivo, que es generar nuevas variables. Segundo rebote, ahora tengo que calcular a cuánto va a rebotar el segundo rebote, y ahora la clave del problema es darme cuenta que el segundo rebote, ¿desde dónde cae? ¿Cae desde la altura inicial o cae desde la altura del primer rebote?
Bueno, la respuesta es que cae desde la altura del primer rebote. Así que ahora lo que yo tengo que hacer es multiplicar el primer rebote por el valor de la fracción de rebote. Y ahora lo que puedo hacer es imprimir el segundo rebote. Y ahora esto va a pasar a ser 36. Y así sucesivamente. Básicamente, lo que tengo que hacer es hacer cosas como estas, ¿sí? El tercer rebote es igual a la altura del segundo rebote, que es desde donde va a caer, multiplicado por la fracción de rebote. Perdón que me olvidé de imprimir el tercer rebote. 36, 21,59, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una vez que yo llego a resolver el primer cálculo, lo que sigue hacia adelante es básicamente casi hacer copy-paste. O sea, no puedo hacer copy-paste literal porque tengo que ir cambiando los valores. La altura inicial se usa solamente la primera vez, después la altura desde la que cae la pelota en la segunda vez es la altura del primer rebote, después la tercera vez cae desde la altura del segundo rebote y así sucesivamente. O sea que básicamente el programa, si quiero terminar la consigna y calcular los primeros 10, tendría que seguir haciendo esto un montón de veces hasta que llegue al décimo rebote, que va a ser, ¿sí?, el noveno. La altura del noveno rebote multiplicado por la fracción de rebote, y eso me va a dar el resultado. No lo voy a ejecutar porque ahora se me va a dar un error, porque noveno no existe, así que no va a poder encontrar esa variable. Y aparte, estos tres puntos a Python no le dicen nada. ¿Se entendió? No sé si todos lo resolvieron más o menos así o de alguna de estas maneras. Pero bueno, por acá va la idea. O sea, yo lo hice usando nombres de variables, ¿sí? Puse altura inicial, podrían haber no hecho esto, y acá podrían haber puesto 100, y cada vez que ponen rebote podrían haber puesto 3 dividido 5 acá. Por ejemplo, podrían haber hecho algo como esto, y guardar entre paréntesis la fracción, y acá podrían haber puesto 100, ¿sí? Y no hacer nada de todo esto. Y hubiera estado bien igual, ¿sí? Acá esto es primer rebote por 3 dividido 5 y así sucesivamente, y hubiera estado bien. Lo que sí se tiene que dar cuenta es desde dónde tiene que caer la pelota en cada rebote, ¿sí? En el primer rebote la pelota cae desde arriba, pero en el segundo rebote ya cae desde la altura del primer rebote. Eso sí es importante, eso sí tiene que más o menos quedar así. Si lo hacen usando variables o directamente con los valores, como estoy haciendo acá, da igual y les tendría que dar igual todo, ¿sí? Bien. Ejercicio 3. Este ejercicio ya no es de números, es de texto. La pregunta o la consigna es hacer un programa que pregunte al usuario en qué año ocurrió el descubrimiento de América y que responda si acertamos o no acertamos, ¿sí? Entonces, vimos, estamos llegando a las 8, así que resolvemos este y cortamos y dejamos nosotros para que los hagan en sus casas y consulten. Vimos que había un comando o una función que se llama input que nos permite preguntar al usuario por valores que ingrese el usuario. Entonces, el año, vamos a pedirle el input al usuario y podemos hacer la pregunta: ¿en qué año fue descubierta América? Podemos probar si esto funciona y vemos que nos hace la pregunta, respondemos, 1492, ok, listo, esto no hace más nada, por eso termina y no da ningún error ni nada. Y ahora lo que nosotros queremos saber es si el valor que nosotros ingresamos, que ahora va a estar almacenado en esta variable año, es 1492, ¿sí? Fíjense que acá estoy usando el doble igual. El doble igual, a diferencia de un solo igual, no es un operador de asignación. No estoy almacenando el valor 1492
adentro de la variable año. Cuando yo uso el doble igual, lo que estoy preguntando es si este valor es igual a este valor. O sea, estoy preguntando si son iguales, ¿sí? Y cuando yo ejecuto la celda, ¿sí?, lo que ahora va a pasar, me va a preguntar en qué año fue descubierto América. Yo voy a poner 1492. Y algo falló. Me pregunto si año es igual a 1492. Es string. Ah, es verdad, sí, es verdad. Perdón. Cuando estoy pidiendo input, lo que me devuelve Python es una variable de tipo string. Eso lo puedo preguntar simplemente para que vean que eso funciona. Es una variable de tipo string. Entonces, cuando tengo variables de tipo string, ¿sí?, lo que tengo que hacer es preguntar de esta manera. Le estoy preguntando si el contenido de la variable año es igual a esto. Y acá lo tengo que poner entre comillas porque esto es de tipo string. Y ahora me dice que sí, que es verdad, ¿sí? Entonces, yo sé que hay gente que sabe programar en otros lenguajes y que acá por ahí hubiera usado alguna otra manera, por ejemplo usando un if, pero como acá todavía no vimos ningún if, no vimos ninguna manera de hacer condicionales, la manera más fácil de resolverla es simplemente haciendo estos tests lógicos que preguntan si esta variable contiene este valor, sí o no, ¿sí? Bien. No sé si tienen... Acá terminamos con la clase de hoy y en la clase que viene vamos a retomar directamente estos ejercicios. A partir del 4 los dejamos para que los hagan ustedes y los podamos resolver en las clases de consultas. A partir de la próxima clase pasamos con otro notebook nuevo, así que si tienen alguna duda o consulta ahora rápida de lo que vimos hoy, si no, en la clase de consultas mañana a las 18, ¿verdad? Sí, mañana jueves. Sí. De 6 a 20 horas en el mismo esquema que fue la semana pasada, lo hacemos por YouTube y cuando comienza la clase damos el link para Zoom y los primeros 100 personas que se conecten podrán estar online en Zoom. Y aprovecho que tengo el micrófono para decirles que, bueno, que hoy para poder terminar con todo lo que habíamos pensado para la semana 1 tuvimos que dar una aceleración, entonces solo nos manejamos con las preguntas por Discord. Sabemos que algunas personas fueron levantando la mano, que es la costumbre. Vamos a tratar de volver a eso en la medida de que las preguntas no lleven toda la clase. Pero recuerden que si tienen las dudas, es también en estas clases de consulta, los martes y los jueves de 18 a 20, donde las pueden hacer, incluso las preguntas de la clase, no necesariamente tiene que ser solo la resolución de ejercicios. Entonces, por ahí una práctica es que si alguna pregunta hoy quedó en el tintero, no fue respondida porque no le dimos la palabra en el Zoom o porque se nos pasó en el Discord, porque también ven que Sebastián está levantando todo y respondiendo mucho, pero ustedes son muchos y son muchas las preguntas, las anotan y mañana tienen la oportunidad, o el martes que viene, o cuando se puedan conectar a las clases de consulta para hacer esas consultas. Entonces, no dejen de preguntar, porque tienen esa oportunidad y va a ser mañana. Perfecto. Bien, así que queda la clase de consulta jueves y el viernes o durante el fin de semana había una pregunta ahí en el Discord de cuándo íbamos a pasar al próximo notebook. Ahí van a recibir el próximo notebook también para los que quieran ir leyéndolo o avanzando, como para que cuando aparezca el Zoom y aparezca la clase no estén en cero. Si lo quieren revisar o mirar de antes, lo van a poder hacer. Así que en algún momento, el viernes o fin de semana, les va a llegar el notebook. Y una aclaración también, que fue una pregunta más arriba, ya hace una hora atrás, en el Discord que leí, es que los ejercicios que subimos, el notebook que subimos hoy, que son ejercicios para que ustedes practiquen, van a ver que algunos ejercicios son bastante simples, otros son bastante repetitivos, pero la idea es que puedan usarlos para fijar conceptos, que ustedes también se pueden hacer las variaciones de los propios ejercicios que les damos, se pueden hacer preguntas y responder siempre cambiando el código, entonces eso también es algo bueno porque a partir de eso se aprende. El próximo miércoles vamos a subir el notebook
con las respuestas. O sea, es otro archivo, un notebook, pero que tiene los programas resueltos con bastante texto para que ustedes puedan autocorregirse y autoaprender en caso que es necesario. Claro que después siempre pueden ser consultados en las clases de consulta, pero la idea es que se puedan autocorregir. Entonces, a eso se refería Fernán cuando dijo después van a tener otro, que es el notebook resuelto. Pero eso les dejamos una semana para que puedan en esa semana elaborar las respuestas y después le damos las ejercicios resueltos. Pues sabemos que eso ayuda y uno no se tienta de ir a pispear. Bueno, chicas y chicos, entonces terminamos por hoy. Mañana clase consulta y hasta la semana que viene con las clases teóricas.